Contemplando el mundo, se puede dudar de la mujer, pero ya no es posible dudar más mirando a la propia madre, la Cordaya. Cuando se es madre, nunca se está solo en sus pensamientos. Una madre siempre debe pensar por dos, una vez por ella y otra por su hijo. Padre Celestial, me dirijo hoy ante ti para darte las gracias por el bendito regalo de la vida y por el increíble ser humano que elegiste para permitirme llegar a este mundo. Te pido por ella, por mi madre, por la incansable persona que es, por el extraordinario trabajo que realiza sin recibir nada a cambio. Padre amado, te ruego le envíes las más grandes bendiciones a esa extraordinaria mujer, y así como tú, perdona nuestros errores y nos ama de manera incondicional. Bríndale la tranquilidad y felicidad que ella se merece. Bríndame a mí la sabiduría para no entristecerla, para reconocerle todas sus cualidades, para no poner interés en sus desaciertos y para poder expresarle todo mi amor y agradecimiento. Protégela con tu sagrado manto, a ella y a todas las mujeres que han hecho posible que hoy nosotros, tus hijos, podamos estar aquí, disfrutando de tu maravillosa creación. Gracias, Dios, por bendecirme con la increíble mujer que tengo la suerte de llamar madre. Y te pido que nunca sueltes su mano, así como ella jamás ha soltado la mía. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De todos los derechos de la mujer, el más grande es el de ser madre. Lynn Yutar. El amor de una madre no contempla lo imposible. Paddock. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.